una asistencia de más de 300.000 ciudadanos, 44 atenciones médicas, 5 menores extraviados pero localizados rápidamente y un gran caos vial fue el saldo del desfile navideño a lo regio organizado por el municipio de Monterrey este domingo. Aunque las autoridades reportaron un saldo blanco, sí hubo atenciones por parte de la Cruz Verde y Roja. La primera de ellas atendió a 39 personas, donde 3 tuvieron que ser trasladadas a nosocomios de la localidad debido a lesiones en piernas y manos al caer a algunas alcantarillas. Las personas lesionadas fueron identificadas como Mónica Isabel Álvarez Jiménez, Perla Montoya López y Rosalba Alonso Mendoza. A otras les fueron revisados los signos vitales debido a enfermedades que padecen. Otros fueron atendidos por desmayos y también se les dio atención a un golpeado. Mientras que la Cruz Roja revisó a 4 personas por desmayo y a un niño con crisis convulsiva. En sitios cercanos al desfile fueron colocados 8 puntos de reunión para evitar que se extraviaran algunas personas. Sin embargo, 5 menores terminaron por hacerlo, donde uno de ellos, identificado como Cristian Aarón Vázquez Villarreal, de 9 años de edad, estuvo desaparecido por más de 4 horas. El menor de la colonia Nuevo León, en Guadalupe, perdió de vista a su mamá cuando se encontraba en el cruce de Ocampo y Zaragoza, por lo que, al no verla, caminó varios minutos hasta Juan Ignacio Ramón y tomó un camión que lo llevó a casa de sus abuelitos en la misma colonia. En tanto, se vivió un caos en la vialidad, pues se vio trastocada por los cierres viales, donde los vehículos avanzaban a vuelta de rueda. Incluso algunos conductores se molestaron por la tardanza para avanzar, y es que para pasar el tramo de Churubusco a Juárez tardaban hasta más de 40 minutos. Algunas avenidas como Garzasada y Revolución, así como calles cercanas, por donde pasó el desfile navideño, se vieron afectadas. Los cierres comenzaron desde el sábado por la noche y otros el domingo por la mañana. Sin embargo, hasta las 19 horas de ayer, algunas vías estaban cerradas como Ocampo y Cuauhtémoc, ya que trabajadores del municipio estaban terminando de reinstalar el cableado de semáforos y retirando algunas gradas que fueron colocadas en las mencionadas arterias viales. En el desfile participaron 70 carros alegóricos, dando un total de 116 contingentes, donde los 46 globos gigantes dieron alegría a los nuevoleoneses en el mes navideño, pero otros sufrieron al llegar tarde a su trabajo por el grave congestionamiento vial. Telediario Marilú Oviedo. Faltó Luca la marioneta. Dice que tiene razón.